Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Harbo this. Hey, monos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse. Y bueno, chicos, en el episodio anterior fuimos a una mina, conseguimos un montón de materiales, pudimos encantar la Artana de una forma bastante impresionante con solo nivel 10. Conseguimos los cubos de lava que necesitaríamos para este capítulo y vimos esa dungeon, bueno, que la traje con schematics. Y básicamente cuando les llegue a ustedes el mapa, obviamente la dungeon esa va a estar rellenada y va a estar rellenada la dungeon que está allá. No se preocupen, me lo van a poner en los comentarios, es casi seguro. Otra cosa que es casi segura es que... me olvidé lo que iba a decir. Para continuar con la casa necesito bastante mármol. Y no sé... No, eso no es mármol, pero no sé qué son esos bloques. Me gustan los de esa dungeon, pero no la quiero romper mucho por el tema que ya les dije, que no quiero dejar nada librado al azar en este Minecraft. Dicho esto, voy a quitar esto de aquí. Y lo que tengo que hacer ahora es, más que nada, primero, quitar carbón de aquí, que yo creía haber agarrado, conseguido más carbón, pero parece ser que no. Parece ser que lo que es carbón, seguimos medio pobretones. Vaya por Dios. Lo que puedo hacer es que, claro, necesito llenar de energía un aparato y después hacerme paneles solares. Vamos a tratar. No sé cómo se hacen los paneles solares del Enderío. Vamos a ver. Vale, un minutito que me va medio lag esto, ¿eh? Mod. Ender. Ender, 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 ender. Vamos a bajar. Enderío. Necesito los paneles solares. Que no sé cuáles son. Painted. No. Dark Pre-Supplied. No. Son unas cosas planas, obviamente. Aquí. Mira, ahora me los tengo que poner a buscar. Esperen que me rimo un poquito la pantalla. Acá están. Son células fotovoltaicas que se craftean. Madre mía. Y ahora las perdí. Genial. Aquí abajo. Con dos de silicona. Para eso necesito arena. Electrical steel. Un sensor de luz solar. Y dos fused quartz. Básicamente resistente a las explosiones. Básicamente una locura. Así que voy a meter la mitad de carbón aquí y dejarlo almacenado. Ponemos esto aquí y ahora van a empezar a generar RFs y los RFs se van a transportar a esta máquina de aquí que ya los está llenando. Obviamente. Voy a dejar un poco de carbón en los hornos. Vamos a tener que parar un poquito la construcción de la casa hasta tener toque de celda, poder hacer las ventanas y poder terminar de tapiar los lugares de la casa que quiero terminar de tapiar. Y buscar una forma más sencilla de crafteo. Todo esto y mucho más en los siguientes episodios. Vale, ponemos esto aquí y seguimos generando hierro. Ahí estamos, creo que aquí arriba no tengo nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es algo del Advanced Alchemy. Creo que era Advanced Alchemy. Creo que era... Scientific Alchemy. Vale, aquí. De Scientific Alchemy, el siguiente aparato es... creo que era el Burner. No, no era el Burner. Era el... vale. El Informer ya me lo hice. No. Deuce Wisher. No. Matter Collector. Solar Furnace. Chamber. No. No. Creo que era este fabricator o el sintetizador de protones. Lo voy a ver. Lo voy a ver en la review. ¿Vale? Porque
Había uno que era, creo que era eso. Esperen un minutito que voy a probar la máquina. Esto lo tendría que ser. No, esto no es. Esto no es. Un minutito. Quiero probar primero la máquina. Quiero verla. Creo que este. Creo que era este. No, este no es. Ah, cuando estás, cuando te ves una review y no te acuerdas cuál es el aparato, es que todos son. Creo que es este. Este no es. Había un aparato. Este es el Barrel. ¿No? Es que no sé cuál es el. Bueno, lo veremos en el episodio que viene. Sé que había uno, un aparato que tú ponías. Creo que era el Barner. Es que no queda otra. Porque el sintetizador es para hacer, supuestamente. O no. O no. Creo que es el Barner lo que tenemos que hacer. A ver. Vale, ¿cómo se craftea? Sí, creo que es este. Creo que es este. Vamos a hacer el burner. Lo hice ya en mi Hardcore Dragon porque había metido este bot en mi Hardcore Dragon, pero no recuerdo cuáles eran bien, si era bien lo que estamos haciendo ahora. 5, 6, 7, 8. Vale, vamos a hacernos un bloque de diamante. Un bloque de diamante que ya duele solo pensarlo. Ahí estamos, 8, te necesito 9 para el bloque. Los bloques están hechos de 9 en Minecraft. Después termino esto que es un rompedero de cabeza y nos vamos directo a la dungeon, no se preocupen. Lo hacemos así. El tema es que la botonera de mi mouse está averiada bastante, desde hace bastante tiempo. Y me cuesta tocar. Madre mía. Y necesito el horno y qué más para hacer el burner. Que creo que era el burner, porque lo siguiente que se hacía era esto, horno y hierro. Y hierro, que estoy haciendo más ahí abajo, así que no se preocupen, creo que está aquí, ¿ven? Así que no hay tanto problema si pierdo un poco de hierro en esta, en mi creación nueva. Necesito un horno. Y esto supuestamente. También tengo que hacerme tanques de lenderío, así que esperen un minutito que esto va a estar. Esto va a estar cool. Para dividir en protones y electrones. Es que esto no va a ser. Es que ya estoy viendo que esto no va a ser. Me voy a cagar en todo, ¿eh? Vale. Esto supuestamente funciona con calor. Si mal no recuerdo. Porque de un lado largaba. Esperen que voy a dejar las cosas del Scientific Alchemy directamente del otro lado. Así tengo una cosa para cada. Para cada. Miren, voy a hacer una puerta por este lado. Y a pasar. Aquí y aquí. Listo. ¿Ven? Vamos a utilizar esta. Dejar las cosas aquí. Creo que no se va a prender fuego de este lado. Necesito uno de lava. Creo que esto era así, ¿eh? Supuestamente. Si yo rompo aquí. ¿Qué es esto ahí abajo? Vale. Vale, ¿no hay alguna forma de que yo? ¡Sáquese de aquí, bicho feo! Muy bien. Como corno a través de la pared, no tengo ni idea. Se colocó por un bloque. Por un bloque se colocó semejante pájaro, ¿saben? Vale. Ah, sí. Vale, necesito bloques de piedra, van a ser. Así, 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 así. Y quito el del medio. Sé que esto es medio feo, pero sepan entender. El burner. Y si pongo el burner aquí. Pongo uno de hierro. Vale, creo que van los tanques a los lados del burner. A ver, el burner. Esperen un minutito. Es que. Sintetizador electrónico, burner. Detonan el sintetizer. Inner matter, proton sintetizer. No será esto lo que tengo que hacer. Bloque de resto. Y un burner. No, el burner va primero.
Es que tiene que ser esto. De narices tiene que ser esto. Después está el horno solar, que voy a ver cómo se craftea, porque creo que hace con energía solar las cosas. Se hace con bloques de oro, cubos, horno y un dark matter, que la dark matter se hace con inert matter y la inert matter se hace. Sí, lo va a hacer tu cargadísima madre. Por el momento, después nos meteremos con este mod, pero déjenme ver una cosa. A ver, ¿qué necesitaba para hacer los tanques del Enderio? Mod y los tanques. Enderio. Miren para qué voy a usar los tanques del Enderio, ¿eh? Y hay unos que son Glass. Vale, son tanks, ¿no? Tank. Vale, son estos, los Fluid Tanks de aquí. Vamos al R y se hace con uno de cristal, barrotes y hierro. Cristal, barrotes y hierro. Barrotes no tengo, así que tengo que hacer. Tengo hierro encima. Cristal, barrotes y hierro. Y cristal. Cristal tendría que tener. ¿Cuánto vamos de grabación? Bien. Cristal tengo que tener. Pero no recuerdo dónde lo metí. Vale, porque tengo hierro por aquí. Vale, los cristales deben de estar en el segundo cajón de. Aquí hay barrotes. Cristal, necesito por lo menos dos de estos. Vale, mi fiedra, cristal, aquí hay. Vale, vamos a craftearlo. Ya tengo que mandar una máquina de crafteo. En realidad hay otra cosa que puedo hacer, pero vamos a dejarla por de momento. No, primero tengo que hacerme barrotes. Ahí estamos. Así, dámelo. Vale, esto sí, esto sí, esto sí. Mira, me voy a hacer cuatro, por si las moscas. Así, así. Así y así, y voy a poner el cristal aquí. Y no era así, sino que era así. Y rueguen porque esto funcione, porque si no habré hecho algo mal. Pero mal no, lo siguiente. Y no me acuerdo cómo era el mod. Es que es un mod de los nuevos nuevillos, que no mucho no tengo en claro. Y hay que ver si esto resulta. Si esto resulta, me doy con un canto en los dientes, porque con esto vamos a poder sacar protones y electrones. Con esos protones y electrones vamos a poder hacer lo que querramos, básicamente. Vamos a ver. Estuvo aquí. Ahí encendió. Vale. Ahí estamos. Supuestamente esto necesito la máquina que dejé arriba, que la vamos a ir a buscar, que es el Informer, que básicamente lo que nos va a decir esa máquina es cuántos protones y electrones tiene cada cosa. Cuanto más protones y electrones tenga cada cosa, más nos va a servir para conseguir protones y electrones. Vale, quito esto, que es más duro que la obsidiana. Madre mía. Bien. Nos venimos para acá, porque este es un super pico que se la pela toda, pero esto le costó romperlo. Tengo que hacer unas escaleras en otra parte. Ah, muy bien, la mira donde te fuiste a meter, pedazo de dragón. Es que el haber cerrado ya los lugares, tiene que las partes abiertas como esta me pelan lo que viene siendo el matadero. Vale, ponemos esto aquí. Esto lo voy a sacar ahora, porque es más molesto que mirar a un tuerto. O que un tuerto nos mire. A ver, tuerto. A ver, tuerto. ¡Me cago en el tuerto! Lo que tiene que hacer uno por el Minecraft. Vale, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito y ahora subimos. Muy bien, muy bien. Listo. Ahí estamos. Metiéndote un agujero con la mouse. Bien. Muy bien. Vale, y esto que ya puedes sintetizar, vamos a poner arriba esto. Bien. ¿Cómo funciona este aparato? Bueno, como expliqué antes, tú pones, por ejemplo, un barrote aquí. El barrote te dice que tiene 102 protones y 102 electrones y 15 neutrones. Vale, quitamos, sabiendo eso, ponele que es mucho lo que tiene de protones y electrones, lo metemos aquí. El burner con el cubo de lava que tiene abajo va a empezar a procesarlo
lo va a procesar de alguna forma que sabe Dios cómo será, y va a pasar protones de un lado y electrones del otro. Vale. O se los va a comer. ¿Qué? ¿Se lo comió? Vale, vamos a dejarle más cosas, como por ejemplo lingotes de hierro, no, porque es poco. Vamos a dejarle cristal, también es poco. Vamos a dejarle algo tocho. Miren, el hacha esta de hierro va. El cubo va como piña y la minecart va como piña. Voy a dejarle el minecart y un montón de... Esto tendría que darme un montón de cosas. Vamos a hacer algo tal que así. Así, miren. La minecart ya se la comió. Va, ahí fueron protones y electrones, ¿ven? Estos protones y electrones, ahora, a medida que se vaya comiendo esto... Están pasando cosas raras acá adentro, ¿eh? Vale. A medida que se vaya comiendo esto, van a incrementarse el nivel de protones y el nivel de electrones. Y cuando tengamos suficiente de esto, vamos a poder fabricar cosas iguales a otras, siempre que tengan protones y electrones. ¿Cómo voy a usar esto? Bueno, para terminar la casa, en parte. Segundo, ¿cómo voy a utilizar esto? Me preocupa porque al haber lava en la parte de aquí de abajo, se puede prender fuego algo y no quiero. A ver, esto tiene RF, esto tiene RF. Yo creo que si alguna de estas máquinas se las... Igual hay un Solar Furnace que tal vez nos dé RF, así que vamos a ver. Es un mod interesantísimo, ya se los dije. También hay otras cositas que podemos hacer con este mod, como encantamientos que nos podemos poner sobre nosotros mismos. Pero eso ya es otra cosa más avanzada que a ustedes no les interesa. Tengo uno más de mármol que lo voy a poner arriba. Que quedó de la parte esa de que le hice el agujero, que no se va a ver por el momento. Así que vamos a ponerlo, yo qué sé, aquí. Y seguimos, sigo construyendo. ¿Saben? La construcción de esta casa es un no parar. Ahora sí, gracias al Schematic, a lo que yo llamo Schematic, nos vamos a ir allá arriba. Tengo ganas de completar esa dungeon, ver qué hay adentro, porque vi que estaba toda hecha por adentro. Van a aparecer muchos mobs, ya que es casi todo oscuro, así que vamos a llevarnos esto, el hueso, no sé para qué lo tengo. Voy a dejar cosas primero dentro de los cofres. Importantísimo, los cubos de lava, que los tengo que dejar aquí. Vale, el hierro lo pongo aquí, la cama la tengo para dormir por si pasa cualquier cosa, y me llevo todo lo demás. Uf, la artana también, importantísima, chicos. Voy a llevarme bloques de piedra porque debe ser lo que más tengo de tener. Piedra o tierra. Tierra, voy a llevarme bloques porque necesito subir allá arriba. También me voy a llevar madera de roble oscuro. Y listo. Con esto partimos y llegamos hasta allá arriba. Me gustaría sacar, tener toque de seda, sacar la piedra de esta, pero primero necesito el toque de seda, que lo vamos a utilizar a medida que vayamos prosiguiendo con el enderío. Vale, bien. Bien, ¿cómo llego hasta allá? Tendré que subir esa montaña de ahí tan recolina, y creo que de esa montaña puedo hacerme un lindo puentecito y subir hasta arriba de todo, tete. Es largo, esto va a tomarnos un episodio, dos episodios como mínimo. No sé hasta dónde. También lo que les decía en el episodio anterior. Me acordé, disculpen que enlazo temas así raro. Karmaland era una serie que a mí me gustaba mucho. La segunda temporada me gustó bastante más que la primera. La primera fue muy buena. La segunda me gustó más que la primera. Pero la tercera como que se vino un poquito abajo. Y cuando se fueron los otros dos chicos, que son Stax y Willy, que no sé qué habrá pasado, se volvió un poco difícil, porque el tema de haber a los cuatro, que Alexby en la segunda no estuvo, creo. No, en la segunda no estuvo.
Mira, tirarme desde arriba. Es que yo veo que uno de estos pájaros me va a agarrar, me va a subir hasta arriba del todo y me va a reventar. Pero los estoy viendo a la legua. A la legua. Encima que no sé qué pasa, que hoy parece ser día de pájaros. Yo pongo una dungeon en el cielo y aparecen 1000. Es que da miedo. Puedo poner muchas dungeons en los mapas. Por eso les digo que para hacer un Minecraft de mods, si pueden descargárselo con los mapas y cuando termine la estructura final, va a estar excelente. No sé si puse el mapa de maldad y bondad. Lo tengo guardado. No se preocupen que... ya vi que varios me lo pidieron. Voy a tratar de hacerme un tiempito y subírselos. Quédense tranquilos que no es mucho, pero quiero hacer el video y todo. Es más, creo que en la despedida de Roku voy a fijarme si ya lo subí, porque es como una amnesia que tengo que no me permite recordar si se los puse o no. ¿Qué son esos bloques de ahí arriba, macho? Como que no, piedra del delfín no es, porque la piedra del delfín está allá y tiene que ser algo del Minecraft. Lana no creo que sea. Mira, llegan a ser bloques... No, bloques de hierro también tampoco pueden ser, porque los bloques de hierro son lisos. Tengo puesta la cámara. En nada tengo que hacer el reinicio. Más, voy a hacer el reinicio. 21. Ahí estamos. Ya hice el reinicio. Esperen un minutito. 20, 15 minutos más tengo. Y después de 15 minutos vemos si paramos la grabación o no. Estoy haciendo minutos de 35 o 45 minutos. Es lo que me gusta a mí, me da suficiente tiempo para meterme con los mods, ya que yo hago pack de mods para mí tan largos. Es lo mínimo que puedo... ¿Qué es eso ahí abajo? ¡Ay! Me olvidé de hacer el... Vale, para otro capítulo. Eso es un dinosaurio. Vale, seguimos hacia arriba. Hay otro mod que siempre... Como que alguien hace un mod, como se olvidan otras personas que la hace esa persona hace el mod... Y nada, no sé por dónde entrar a la... Joder, no sé por dónde entrar a esta cosa, no sé si tiene... Vale, no sé si tiene principio o fin. Creo que se tendrá que entrar por el frente y que esa de ahí abajo será la parte principal, no tengo idea. Voy a tratar de seguir la lógica que me dice que se entra por el frente. No sé si tiene un costado esta cosa tampoco. Quiero primero fijarme qué son esos bloques, a ver si me sirven de algo o no. A ver, estos bloques son bloques de cuarzo. ¡Ostras! ¿Cuarzo? ¡Claro! Con el cuarzo yo puedo hacer... A ver, esperen un minutito, que por ahí ya tengo baño. Vale, el cuarzo del chisel... Vale, lo que vamos a hacer va a ser subir primero, aunque no tengo mucho para subir. Me gasté 64 bloques en llegar aquí, hizo que estoy demasiado alto y no tengo forma física normal de bajar sin que no sea por estas escaleras. Eso sí, una explosión. Ah, no, sí tengo más bloques. Una explosión y me quedo sin nada para bajar. Quiero ver si tiene algo cristal por donde yo pueda... Miren, esta cosa... Vale, ¿esto qué es? Cristal tintado de blanco. ¡Ostras! ¡Qué lindo! ¿No es Gilgamesh? Vale. Vale. Como que los cristales tintados aquí se lo fue la flapa. Vale. Supongo que este es el frente. ¿Esto es caída libre? No, aquí hay algo abajo que es lana negra. Vale, creo que esto es el frente. Vamos a hacer una cosa, no vamos a ser tontos, porque si se me laguea. Vale. Creo que esto es el frente. Estos son faros, pero no me voy a llevar faros. No son faros. ¿Esto qué es? Lámparas de redstone. ¿Por qué hay lámparas de redstone aquí? ¡Ah! ¡Esto es un cañón! Vaya por Dios. Supongo que esto hará las veces de cañón. Vale. Me llevo las lámparas. Que no voy a perder. ¡Ay! Están encendidas estas lámparas. Por el bloque de redstone. Bueno, tengo que pasar. Me llevo un par de bloques de redstone así de paso. Con la espada creo que esto se rompe más rápido. ¿O no? Ah, vale. Ya puedo. Ya accesamos a la dungeon. Ah, está iluminada. Ah, porque son todos bloques de lámparas de redstone. Igual creo que debe haber alguna parte que no esté... ¿Qué es esto de medio?
Glowing Darkstone Bricks. ¿De la Visalcraft? Vale. ¿Qué cosas de la Visalcraft aquí? Vale, los cristales tintados, estos me encantan. ¿Qué es esta cosa de aquí? O sea, es... Creo que eso de ahí arriba es un puente. A ver, voy a subir. Creo que esto es una sala de mandos. ¿No? O no, simplemente un puente que da a la nada. Esto es muy raro. Vale. Como un motor. ¿Qué es esto de aquí? Ah, esto es una... Sí, es una sala de máquinas esto. Porque aquí va gente sentada. Y si aprieto la presa por ahí, no pasa nada, pero hubiese molado que pasase algo. Esto es cristal tintado de cian, medio feo. ¿Qué hay aquí adentro? No, no llego a ver. ¿Se puede abrir esto? No. Vale, vamos a continuar. ¡Ostras! ¿Ah? Por lo menos se porta... Miren, pensé que iba a estar todo oscuro. Para explorar está bueno. Esto se hace una especie de explorercraft lindo aquí. Esto es quartz. No, esto es alfombra. Vale, y aquí... ¡Uy! ¡Ostras! Esto no es... Avisanite... Bueno. Si me dan avisanite así... Claro, porque cuando yo mudo una estructura, hay veces que los bloques se buguean. Y bueno, aprovecha el... ¡Ostras! No. Bloque de avisanite... ¡Madre mía! Creo que esto es un baño. Miren, bloques de avisalnite en el baño, ¿saben? Esto es Dyson Cobblestone, que no sé qué... claro, porque yo les explico, las IPs de los bloques interactúan mal y se modifican, pero mira, si por haber subido esta dungeon me das esto, yo recontento. Con esto puedo hacer esto y con esto, esto, que no sé qué es. Y con esto puedo hacer esto de aquí, que son... las bombas nucleares. Después tengo a Avisalnite Chestplate y que son, creo que unas super armaduras. Creo que con la Avisalnite Chestplate puedo hacer la Reinforced Chestplate con la Ugradium Corallium Kit. Y con esto puedo hacer las super armaduras, el traje de samurai y estas cosas. Así que básicamente es un ore que es muy difícil de conseguir y que acabo de conseguir by the face, que yo no lo puse. Bah. Y que aprovechar todo esto que me están regalando ahora es una de las mejores cosas que ha pasado en la serie. Básicamente, creo que para venir a conseguir recursos, me gustaría poner una dungeon que represente de vez en cuando un reto, ¿saben? Rest Área en Shine, ingeniería. Pero para descubrir cosas nuevas... Ah, un cofre. Mina del cofre. Mina del cofre. Aquí tampoco. Me gustaría que de vez en cuando vengan cosas dentro. Estos son bloques de hierro que no los voy a agarrar. El corallium sí, porque... Al fin y al cabo... ¿Eh? ¡No! 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 ¿Que me quedaba afuera? Ah, esta es como una sala para... Di toda la vuelta, me parece. Esto es como una sala para salir. Vale. Vale, esto se está empezando a poner un poquito laberíntico, ¿saben? Ah, esto es para subir a otro piso. Una habitación. Wow. ¿Y esto es cristal tintado de... LOL? ¿Adán y Eva? ¿Qué leche? Vale, aquí hay una cama. Esto se está poniendo raro. ¿Qué hay aquí? ¿Esto es un marco o es un portal frame? Vale. Vale. Esto es otra sala. ¿Qué es esto? Comparadores de redstone. ¿Para qué quiero yo? Bueno, para algún crafteo me lo llevo. Por algún crafteo me vienen bien los comparadores. Pero si yo presiono esto, ¿pasa algo? No, no pasa nada.
Está bien apretar de vez en cuando a ver si hay algo especial de que salga de algún lado o revientan algo o qué sé yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo esperaba un reto, ¿saben? Pero bueno, ostras, más coralium. ¿Qué hay aquí atrás? Creo que son las camas. Simplemente camas para... Ustedes vieron la cama... Esa de ahí atrás debe ser la cama de capitán y estos son deben de ser los camarotes de la tripulación. Tiene una pinta de que es así, que vamos. Después debe de haber una sala de máquinas, que me imagino que habrá carbón en algún lado de la sala de máquinas y que me vendría excelente agarrar carbón. ¿Saben que la mayoría de las cosas las agarro por simple ocio? Ah, cierto, me voy a llevar un poquito de mármol, a ver, y probar el chisel. A ver qué me da el mármol. Esto es... ¿Qué es esto? Tarstone, cobblestone, no quiero. Mármol, bloque de cuarzo. Vamos a probar los bloques de cuarzo. A ver si puedo transformarlos en algún bloque que me sirva. Bloque de cuarzo cincelado y pilar de cuerno. Como que no me sirve mucho reventar toda la dungeon. Vale, esto va para abajo. Vale, como que podrían hacer que los botones sirvan para algo más, ¿no? Estos son como tableros para... Como pantallas. Están haciendo que los paneles de cristal sean como... No me dé un craseo de pedo. Vale, no vuelvo a tocar una palanca en mi vida. Vale, vamos a bajar por aquí. Me gusta la daño. Bueno, mucho daño no es. Es un edificio. Quédense tranquilos que para el siguiente episodio le voy a poner spawns. Y vamos a hacerlo más entretenido. Para la siguiente dungeon le voy a poner spawns antes de entrar. Algo así. O voy a dársela a alguien para que me ponga spawns. Y que me la dejen schematic. Vale, ya que ahora sé utilizarlos. Menos que menos. ¿Qué es esto de aquí? Yo mucho de naves espaciales no conozco. Sé que la gente que le gusta Star Wars por ahí se puede hacer mejor una idea que yo, pero tampoco sé de dónde es la nave. Si alguien sabe qué corno es esta nave, por favor, díganlo en los comentarios y será bastante apreciado. Porque esto no creo que lo hayan sacado de nada, de la nada. Pero bueno, supongo que hasta aquí el episodio. Aquí ya salgo. Hay algo que me da tierra y es saber qué corno hay en la parte de abajo. Esto sigue. ¿Qué corno había en la parte de abajo? Bueno, me llevo bloques de avisalnite, ¿saben? Que no es pavada. Ahora estoy de noche y puede aparecer Gru también. Pensé que por lo menos iba a encontrar... Ah, un minutito. Ya volví. Esperen que... Pero les voy a contar, la otra vez me sangró la nariz dos veces dentro de mi casa y enfrente de la computadora y tuve que parar la grabación y me tuve que poner a editar el video y no me gustó. No me gustó por tener que ponerme a editar, ¿no? Que me haya sangrado la nariz, eso como que ya. Pero no me gustó para nada ponerme a editar el video. No me gusta editar los videos. Así que nada. Voy a dormir porque no veo si es de día o de noche abajo y no tengo nada para saltar que me diga que vale. Ostras, la luz. Vale, yo recuerdo que en algún lugar había agua. Mira, creo que eso de ahí es agua, me la voy a jugar. Vale, no hay más directo agua por aquí abajo, ¿no? Digamos un derecho para abajo, no. Tengo que acercarme al bloque de agua que está allá y tirarme. No estoy posicionado en el mejor lugar del Minecraft, pero bueno. Algo que me va. Me llevo dos bloques de redstone, lámparas. Por lo menos la dungeon está guay. Ahora, la próxima vez voy a traer una dungeon que tenga enemigos. Sí, me gusta lo del metadata. Que hace que explorar bien la dungeon sea... Creo que no me olvidé ningún lugar. Es que es muy grande y me parece que no lo he terminado de ver todo. Pero si uno se pone a pensar... Es que siento que hay lugares que no vi.
Claro, es demasiado mazacote para hacer. Voy a empezar a hacer agujeros. Ahora después vengo aquí. Voy a empezar a hacer agujeros en en el bicho este. Claro, casi todo es lana. Vale. Macizo, ¿sabes? Qué cosa que no. Vale, este lugar lo vi. Sí, es que hay habitaciones enormes que no sabes de qué son. Aquí estuvimos. Esto es. ¿Esto qué es? Vale, aquí yo ya estuve. No, es como que ya lo recorrimos todo, solo que hay, como hay habitaciones grandes que no sirven para nada, no. No se siente, pero en realidad lo hemos recorrido todo. Lo he recorrido todo, va. Aquí ustedes pusieron un esfuerzo que flipan. Uy. Vale. ¿Eso de abajo qué será? Eso, ah, cañones son. Son simplemente canons. Canons. Ustedes se dieron cuenta que hay una propaganda en Argentina de un colchón, como la mayoría de mis suscriptores no son argentinos, solo si los hay, si les son argentinos no se dan mucha cuenta. Okay. Yo vi un bicho ahí abajo, me parece que era un gru, pero por si las moscas no preguntamos. Y hay otro más. ¿Qué es eso de abajo? Vale, una araña. Están apareciendo bichos que no tendrían que aparecer, ¿saben? Por ejemplo, el gru no se tendría que spawnear si no estamos nosotros. Creo que aquí ya me puedo tirar. Uf, miren, todo para hacer water drop. Madre mía, dungeon superada, ¿eh? Le dejé un firulete ahí de tierra que flipas, pero bueno. La podría dinamitar esa. No, pero lo quiero dejar para que ustedes puedan hacerse casa y vida ahí y simplemente poder proseguir. Voy a hacerme unas escaleras aquí de tierra, porque lo valgo. No, porque simplemente no me gusta tener que. Tengo huesos. Eso es un perro, ¿no? Quiero ver una cosa, esperen un minutito. Si yo le doy con esta artana al perro, lo mato. Este no es mío, ¿no? Por si no. No, no es mío, va a ser mío y todo. Vale, aquí no hay bichos malos, así que. Vale, como que las lenguas de perro se las están. Yo no entiendo quién hace una artana para. Es que no, no. Es que supuestamente con la artana los creepers me iban a dar corazones de creeper. Los perros me iban a dar. Es que lenguas. Pero no, aquí. Aquí no me está dando nadie nada. Así que bueno, dejamos, ponemos a procesar el abisalnite. Déjenme ver un minutito cuánto llevamos de video. 16 minutos. Miren, llegamos bien a los 35. Voy a poner a procesar lo del perro. El abisalnite que conseguimos. Voy a dejar bastante abisalnite. Esto de gratis me vino bastante bien, oye. Un capítulo de buscar minerales o una nave espacial. Me parece bastante cupayo. Bueno, todo lo demás como que son materiales que ya podría haber conseguido en el Minecraft normal, pero bueno, tanto abisalnite es difícil de conseguir ahora, los bloques intermedios como que no. Voy a ver, porque ya que tengo tanta redstone y puedo hacer bloques de redstone, que los bloques de redstone los puedo convertir fácilmente en redstone. Bueno, sí, una cosa no lleva a la otra. Puedo hacer una cosita, que es agarrar el chisel. Y ver qué bloques o qué cosas puedo conseguir con los bloques de reds. ¡Ostras! Vale. Este me gusta. Puedo hacer un poquito de decoración a tal que así. Bueno, parecía más espectacular de lejos. Vale, y ahora. Podría hacer un crafteo más antes de pedir el episodio. Sí, bueno. Quien dice un crafteo dice meterse en un entuerto de tres pares de narices. Esperen un momentito. Que vamos a ver, Enderio no. Bueno. Vamos. Ostras. Perdón, 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 perdón. Esto no. Así. El Dark Steel se hace con lingotes de hierro, cual powder y obsidiana. Y el cobalt powder se hace con carbón. Carbón no tengo mucho que digamos, así que voy a agarrar esto. Voy a agarrar. Ah, sí, tengo bastante. Bueno, no tanto como el que tendría que tener, pero voy a meter el cobalt powder dentro del coso que te hace los sustratos. O sustrata. O te trata mal. Voy a poner esto aquí dentro, creo.
Creo que era aquí, ¿eh? Vale. Este no era. Este no es el aparato que tenía que hacer, para empezar. Para el siguiente episodio lo tendremos. Va, o sea, esto no lo puedo transformar, ¿no? No. Vale, para el siguiente episodio, porque había uno que lo tengo en el otro coso, que me saca polvo, que no sé, no me acuerdo el nombre. CG1000, esta. Que se hace con pedernal, machine casing y pistón. Vale, para el siguiente episodio lo haremos. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denme un buen like. Esperen un minutito que vamos a ponernos así y así para hacer una linda miniatura. Y nos vemos. Esperen, quiero que se vea esto. Y nos vemos en el siguiente episodio de Terraria Craft con mucho más. Con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.